Ya en larga data, la escuela de taekwondo se fundó como fecha el 17 de julio del año 1999. O sea, fue, digamos, la fecha en que se sacó la personalidad jurídica. Obviamente estuvimos entrenando un tiempo antes, pero ya después de tanto tiempo no tengo en la memoria exactamente cuándo fue. Pero los inicios del taekwondo en Quinta de Tilcoco fue en el año 92. Ahí fue, digamos, los primeros rastros, vestigios, ¿cierto?, de lo que tiene la memoria cuando tuvimos nosotros nuestras primeras clases de taekwondo de mano del maestro Gabriel Stay, ¿cierto?, quien dependía de hoy en día maestro Quinto Dan Sun Jung, que es coreano. Eso, digamos, ahí fuimos, al menos yo tuve la fortuna de comenzar en el año 92 con el taekwondo y después ya en el año 99 de mano del maestro Leonidas Villablanca, hoy en día Quinto Dan, formamos lo que es la escuela Yonza. Eduardo Ortiz, por ejemplo, dentro de la práctica. Tengo los recuerdos también a Alejandro Ortiz y Alejandra Becerra, que fueron como los primeros directores. Fundador era Eduardo, el que está activo, y bueno, después Mauricio también, ya como el 2000, 2001 empezó a entrenar, yo empecé el 2003, y así, bueno, toda la generación de pequeños guerreros que sigue hasta el día de hoy. Fue bastante duro y drástico por el hecho de que a nosotros, nuestro último entrenamiento fue un día jueves 13 de marzo del año 2020, que eso era, digamos, más o menos lo que se pretendía, porque el Salfat y alguien más andaba escapando cuestiones de un virus. A lo que llegamos hoy en día, lamentablemente, estuvimos prácticamente un año y medio afuera. Así que tuvimos un alumno, el cual, digamos, en la parte laboral, ¿cierto?, tuvo el contacto y sí, lamentablemente estuvo positivo. Dentro de todo esto, afortunadamente, ¿cierto?, este muchacho lo pudo llevar de buena manera, físicamente no se vio afectado y de hecho hoy en día sigue entrenando con nosotros, se recuperó en forma total. Conocimientos no tengo más de cercanos a la familia del taekwondo. Emocionalmente, lo que más nos afectó fue la incertidumbre que se iba generando día a día, semana tras semana. Ya empezar a ver que el COVID cada vez estaba más cerca. Ya sabíamos cómo mitigar un poco, ya sabíamos lo que se venía y lo que había que hacer. Entonces pudimos ayudar y colaborar de buena forma. Pero emocionalmente es la incertidumbre la que más nos ha afectado en sí. Yo creo que una de las cosas que me afectó profundamente fue el hecho de no poder compartir con la escuela. Porque tal vez una de las cosas que hemos logrado a través del tiempo es formar una nueva familia. Entonces, tengo que decirlo, o sea, la cantidad de personas que tenemos acá, gran parte son alumnos nuevos. Y hay varios alumnos, digamos, que vienen de muchos años entrenando, los cuales nos acompañaron en la práctica, ¿cierto?, hasta el último día de entrenamiento, estaban con nosotros, eran parte de la familia y hoy en día están trabajando, la pasaron mal, pero se extrañaba mucho ese tema de compartir con los muchachos, de poder verlos. Teníamos la certeza que nos íbamos a ver mínimo dos veces a la semana. Se notaba cuando alguien no estaba. Anímicamente, físicamente te afecta. Hubieron varios kilos de más también. Así que fue bastante complicado en ese sentido. Pero a mí, en lo personal, porque extrañaba mucho a la familia. ¿Qué te afectó? ¿Cómo te afectó a ti el parar la escuela, no entrenar? ¿Cómo te afectó? Ya. Sí, a mí me echáis de menos. Ya. Bueno, lo que conversaba Mauricio, ¿cierto? Él nos comenta de que también, porque él echaba de menos esa rutina, que es ese entrenamiento que a él le encantaba venir. También le nació el corazón decir que me extrañaba a mí, extrañaba a todos sus alumnos también, pero así a raudales dentro de la escuela y junto con Matías, ¿cierto? Para mí son mis brazos derechos, así que los adoro estos chiquillos. Bueno, la escuela compró un termómetro. Hemos aplicado alcohol gel al ingresar,
Los implementos los sanitizamos con alcohol y también se utiliza solo un implemento por persona para evitar la interacción y pasar de mano a mano. Y bueno, y momentáneamente lo que es la parte competitiva de combate se encuentra suspendido por los entrenamientos, son de menor intensidad y sin tanto roce uno a uno. Entonces, así evitamos también la propagación y un posible caso. Como una de las cosas que marcó, digamos, este retorno es que tuvimos que salir de nuestro hogar, que era el gimnasio municipal. O sea, la escuela, si lo tomamos desde su fundación, estamos hablando que más o menos tiene 22 años de vida. Y de esos 22 años de vida mínimo hemos estado 22 años en el gimnasio. Somos súper agradecidos, ya, la Junta de Vecinos, la directiva y los vecinos de la Villa Julio Elgueta amablemente nos han facilitado en forma completamente gratuita este espacio, el cual estamos aprovechando y lo agradecemos. Nosotros estamos acostumbrados, como familia que éramos, llegar 15, 20 minutos antes de la clase, sentarnos a conversar, reírnos. Durante la clase podíamos hacer clases técnicas como las que estamos haciendo hoy en día y hacíamos clases de defensa personal donde nos abrazábamos, nos aporreábamos y donde habían clases de lo que se refería al combate olímpico, ¿cierto? Donde también había roce, donde podíamos tocarnos y al final, si sumamos, estamos haciendo un taekwondo muy básico, pero es lo que podemos por ahora. Trabajando los martes y los jueves acá en, como dije, la multicancha de la Julio Elgueta. Nuestras clases comienzan a las 7 de la tarde en punto y terminamos a las 8:30. Por ahora, lo digo así libremente, ¿cierto? Estamos haciendo un trabajo prácticamente social. No se está cobrando mensualidad, ¿cierto? Hasta cuando ya tengamos algo mucho más establecido, cuando tengamos la certeza de que vamos a tener una escuela, ¿cierto?, donde va a ser 100% segura o cuando nos digan prácticamente, ya saben que chiquillos, el virus no está, no existe, pueden trabajar tranquilos, sin mascarilla, sin nada. Como mensaje, ¿cierto?, una de las cosas que voy a ser bien sincero, vamos a tomar, ¿cierto?, lo que hemos vivido. Lamentablemente, a veces las cosas trágicas que nos van pasando nos van dejando algunas lecciones donde podemos rescatar lo bueno y podemos rescatar lo malo de las personas. Y lamentablemente en este tipo de catástrofe que nos ha tocado vivir, por mi trabajo y por la visión que tengo del mundo, he visto lo bueno y lo malo de las personas. Y lamentablemente alrededor nuestro hay personas que quieren hacer bien las cosas y otras personas que sinceramente no están ni ahí con que lo que le pasa a los demás. Hemos perdido la empatía, hemos perdido el respeto hacia nuestros propios vecinos, hemos perdido el respeto hacia la misma familia. El llamado es volver a retomar ese tema, volver a unirnos y cuidar todo. O sea, nosotros como taekwondistas protegemos la vida, no tenemos dobles discursos, caretas. Y no dejemos de lado la naturaleza. La naturaleza hoy en día nos está golpeando y si no aprendemos, la naturaleza a nosotros nos va a eliminar. Entonces, llamado, comienza a preocuparse. Empezaron a desaparecer las bolsas plásticas, pero ahora pululan por todos lados las mascarillas. Entonces, ojo, no seamos tan inconscientes. Mauricio, él es sordo. Y Mauricio me dice que él pide más respeto, ya que no los pasen a llevar a las personas que no ven y las personas que no escuchan. O sea, Mauricio nos está pidiendo que respeten a esas personas que tienen algún tipo de diferencia con los demás. Así que nosotros también queremos agradecerle a ustedes que nos hayan considerado, ya, humildemente, ¿cierto? También nosotros nos gusta estar presentes dentro de lo que es la parte social, la comunidad entera. Así que también, pues, para agradecerle a usted y para despedirnos, ¿cierto?, va nuestro grito de guerra. ¡Chariot!